En una reunión con los padres de familia se socializó la entrega del premio de 5 millones, representados en 6 computadores y un equipo de sonido de amplificación para la institución educativa en la vereda Morarío del municipio de Guapotá, en el departamento de Santander. Un premio que la institución logró por la participación en el concurso 50 años generando desarrollo de Comuldesa, como lo relata una de las docentes de esta institución. Recibir este premio significa para nuestra institución un logro muy importante, ya que con estos computadores nosotros estamos preparando a los niños que son el futuro del mañana. Con las nuevas tecnologías estamos desarrollando proyectos muy importantes, proyectos transversales, y muy contentas todas las profesoras. Acogimos la propuesta y fue así como nosotros empezamos a trabajar para poder ganar este premio tan importante. Tuvimos que participar en una prueba escrita donde nuestro colegio quedó en un puntaje bastante alto. También tuvimos que mostrar una experiencia significativa. Fuimos al socorro, llevamos a la personera de los estudiantes y mostramos cómo trabajamos nosotros el proyecto de chocolates. Chocolates los golositos es un proyecto donde los alumnos aprenden a trabajar, aprenden a ser empresarios, aprenden las matemáticas y aprenden muchísimos valores. Además de eso, era una propuesta colectiva, ya que Comuldesa lo que quiere buscar es incentivar en los niños el ahorro y el cooperativismo. Nosotras estábamos muy seguras que íbamos a ganar. Algo que queremos resaltar es la integración que se hizo con toda la comunidad, ya que los padres de familia se mostraron muy contentos y con muchas ganas de trabajar. Nosotras quisimos que nuestro premio nos lo dieran en computadores, ya que en esta sede estudian 60 estudiantes, entonces nosotras queríamos que los niños pudieran trabajar como más personalizado y nosotros poder desarrollar con ellos las TIC y poder cumplir con las exigencias del Ministerio de Educación. Los niños se muestran muy felices, muy contentos, muy motivados, y los padres de familia nos han agradecido porque el beneficio más que todo va a ser para sus hijos. Estar con Comuldesa vale la pena, porque Comuldesa es una cooperativa que siempre nos ha apoyado y nos ha enseñado a ahorrar. Además, con Comuldesa también hemos logrado otros proyectos importantes, como son el limoncillo, para poder encerrar las sedes de todo el centro educativo en esa planta que nos ayuda a la seguridad de la escuela. La gerente de la oficina Comuldesa de Socorro Santander, Jacqueline Tamayo, destacó la participación de esta institución rural en el evento y el logro obtenido para la comunidad educativa. El objetivo nuestro para ese entonces con las comparsas era que todas las instituciones educativas se pudieran vincular, sobre todo pues lo que fuera toda la parte urbana y rural del municipio del Socorro. Los municipios con los que nosotros por lo general también trabajamos aledaños al Socorro y que forman parte de la oficina, estamos trabajando con Palmas del Socorro, con Confines y pues en algunos casos con asociados de Guapotá, aunque muchos también tienen la cuenta en la oficina de Oiba, una gran parte también tienen su cuenta en la oficina del Socorro. En esa oportunidad estábamos organizando las instituciones y una de las profesoras se enteró del concurso, pues estando allá en la oficina se enteró de lo que estábamos organizando y pues a ella le llamó la atención. Es muy difícil a veces que las instituciones educativas puedan tener todo lo que necesitan o las necesidades que tienen los diferentes centros educativos, y esa era una gran oportunidad para que ellos se lo ganaran, pues con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación lo pudieran lograr. Y pues ese fue el caso. Entonces involucramos a Morarío de Guapotá con la autorización de la Fundación Comuldesa y empezaron ellos a trabajar. Nos sorprendieron muchísimo porque pues sabíamos que estábamos trabajando con instituciones educativas mucho más grandes, con colegios del municipio del Socorro grandes, que tenían todas las herramientas, todas las facilidades. Y pues la verdad que nos sorprendimos muchísimo con los resultados obtenidos de Morarío. Fue espectacular la comparsa que ellos sacaron ese día. Toda la creatividad del mundo, nos quedamos aterrados de ver que todos los niños participaron, padres de familia, los docentes, el padre de Guapotá,
toda la comunidad se vinculó y ese era el objetivo nuestro, que todos salieran ese día, que lo hicieran con cariño, que le pusieran todo el empeño y pues esos fueron los resultados, ocuparon el segundo puesto. Y por esa razón estamos en el día de hoy aquí en el centro educativo haciéndoles entrega de sus 6 computadores y de un sonido, que fue lo que ellos quisieron tener como premio, porque teníamos que entregarlo en especie, entonces ellos decidieron que esa era la necesidad prioritaria. Una de las madres de familia manifestó su gratitud con Comuldesa y recordó que ella también estudió en esta vereda y que hoy se siente feliz porque sus hijos pueden usar estas herramientas que en su tiempo de estudiante no se tenían. Yo estudié acá mismo en esta escuela, aquí yo hice toda mi primaria y ¿qué? Cuando eso que no había ni computador ni máquina de escribir, a lo menos gratis y tablero. No, pues muy contenta porque imagínense eso, hoy en día que todo es tecnología, todo. Hasta ya un teléfono es pura tecnología y ya ellos manejan eso como cualquier cosa, como uno manejar, o sea, antes, como uno manejar la tiza. Ellos ya lo juegan y todo eso, ya para uno es un orgullo tener ese privilegio que ellos ya sepan tantas cosas. Con todos esos apoyos y todo eso, pues la gente queda contenta, queda agradecida y eso motiva mucho a la gente. Claro, que la gente siga aquí en el campo es muy bueno, que siga en el campo, pero también que capaciten y todo eso, porque ya hoy en día ya nadie quiere ser rey, menos que nadie. Las niñas y niños de esta institución hoy cuentan con más equipos para sus clases. Ellos son los directos beneficiados, un apoyo que Comuldesa hace para la educación y formación de colombianos en zona rural de este municipio santandereano. Yo creo que todos trabajamos bien para ganarnos el premio, los profesores hicieron bastante, colaboraron bastante, nosotros colaboramos en ir y participar allá. Nosotros estábamos seguros que íbamos a ganar, porque estábamos bien preparados y nos esforzamos. Yo creo que los computadores son importantes para aprender más, porque ahí aprende a escribir, a jugar, a veces nos dejan jugar, a tomar fotos por los portátiles, a grabar, así. A Comuldesa le voy a decir que muchas gracias por darnos ese premio. Nosotros siempre queríamos ganarlo. Muchas gracias. Sin duda alguna, la unión de la comunidad educativa y el apoyo de la alcaldía en la participación en este concurso dieron como resultado este premio. El alcalde de Guapotá expresa su gratitud y reconoce la vinculación de Comuldesa con la región, un apoyo que es necesario para beneficio de la comunidad. La administración municipal también apoyó este proyecto para que pudiesen participar y pudiésemos llevar un gran número de estudiantes y personas a presentar, a hacer la exhibición de la comparsa de nuestro municipio, de nuestra escuela en el municipio de Socorro. Pues agradecerles también a la empresa Comuldesa por apoyar la educación de nuestro municipio. Guapotá es una pequeña población de la provincia comunera, que cuenta con atractivos y aspectos especiales que la hacen un sitio ideal para visitar, según lo destaca su alcalde. Decirles que Guapotá es un municipio de los más pacíficos de Santander, así como la publicación en medios de comunicación el año anterior, que Guapotá es uno de los 2 municipios más tranquilos de Santander. Entonces eso es un parte de tranquilidad para las personas que quieran visitarnos. Guapotá es un pueblo de gente cordial, amable, de mucha historia, porque de acá han salido varias personas importantes e ilustres en el departamento y en el país en cuanto tiene que ver con el gobierno nacional. Y asimismo encontrarán sitios atractivos y bastante interesantes para visitar y conocer. Así se convierte Guapotá en un municipio bastante importante para que lo visitemos, a todas las personas que ven a diario este programa, que nos ayuden a promulgar las buenas acción y promocionar los sitios importantes que tiene nuestro departamento y todos aquellos que nos hacen falta por descubrir. Guapotá es un atractivo para visitar de ahora en adelante. Sabemos que gracias a la acertada dirección de la alta gerencia, al esfuerzo de los gerentes y demás empleados de las diferentes oficinas de Comuldesa en Santander y Boyacá, y el apoyo de los asociados son el eje fundamental para que esos recursos lleguen a diferentes regiones y favorezcan a muchos asociados. Para nosotros es una gran alegría. Uno como gerente de oficina, yo pienso que estos son los momentos de gran satisfacción, cuando podemos venir a un centro educativo y ver las caras felices de los niños, de los padres de familia, de los profesores, con ese agradecimiento que ellos nos expresan de corazón. Y para nosotros esa es la mayor
satisfacción poder saber que hicimos algo útil, que como Uldesa no solo somos ahorro y crédito, que como Uldesa estamos en la parte social, que le ayudamos a la gente, que estamos donde nos necesitan. Y para nosotros esa es la gran alegría que sentimos, yo creo, que todos los gerentes de oficina. Los invitamos para la próxima emisión a otra entrega de premios. La Unidad de Medios Audiovisuales de la Fundación Comuldesa de esta manera difunde estas acciones positivas que realiza la economía solidaria. Acciones de gran impacto. Comuldesa, su respaldo financiero. Y la Fundación Comuldesa, su apoyo social. ¡Comuldesa!